En una conversación con un alto responsable de la economía privada de este país me hizo esta confesión. El crecimiento económico se frenará, pero no entraremos en recesión ni afectará gravemente al mercado del empleo. Lo preocupante, añadió, es la crisis institucional que está poniendo en peligro la estabilidad política del país y eso, a la larga, daña la economía, es decir, la vida y el bienestar del ciudadano. Estoy empezando a estar de acuerdo. Según los datos oficiales, el número de parados desciende. El consumo sufre por los altos precios, pero la alta recaudación de hacienda demuestra que no decae la actividad. Ignoro si es mérito del gobierno, seguro que Pedro Sánchez dice que sí, o mérito de la sociedad, pero es cierto que en un ambiente social pesimista hay preocupación por el futuro económico, pero no alarma. La alarma como dijo mi interlocutor, está en las instituciones y lo comprobamos cada día. Ayer, el Congreso de los Diputados volvió a ser escenario de un tumulto donde una ministra acusa al Partido Popular de fomentar la cultura de la violación y la bancada del PP, como es natural, estalló. Al ministro Marlasca le llamaron cobarde y miserable. El Poder Judicial ya sabemos cómo está, y ahora le toca al Tribunal Constitucional la erosión de ver a un exministro juzgando la constitucionalidad de leyes que él mismo redactó. Los ministros que se equivocan prefieren escandalizar a rectificar. Y yo acabo de leer lo que dijo el científico Jeffrey Lazarus. Saben que no funciona, pero un gobierno totalitario nunca admitirá sus errores me apresura a pedir que Monclova todavía no se alarme ese científico hablaba de China y ha dicho todavía